Laura, no sé, Pablo, si lo tenía presente, ¿verdad? Sí, absolutamente, pero está en otra llamada. Le acabo de reenviar el link, pero se está conectando en breve. Ahí está, justo. Ivano también lo tenía presente, pero no aparece, entonces. Hola, buenos días. Hola, Pablo, qué gusto verte. Buen día, ¿Qué ¿qué tal? Aquí tal? ¿Cómo estamos. Ya Hola. estábamos ¿Qué tal, preguntando por Francisco? ti. ¿Qué tal, Ariana? No, acá estaba, perdón, es que estaba terminando otra, como estamos todos, ¿no? Otra Sí, llamada claro. anterior. Pero bueno, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Ariana? Bueno, con Laura hablamos en la mañana, así que un gusto, Viviana, y un gusto, Francisco, también. Un gusto tenerte por acá, Pablo. Ya estamos a un minutito de comenzar. Solo Bueno, nos muchas falta gracias por la invitación, a Iván. ti, a Eduardo, por supuesto. No, al contrario. Nos faltan dos personas en el panel. Vamos a ver. Esperemos lleguen. Ahí Bueno, está. Ya está llegando alguien más. Gabriela, que nos faltaba, ¿no? Gaby. Y no, sí, solamente nos falta Banu. Pero bueno, en tal Ya caso, bueno. estoy. Hola, Gaby. Qué Ya te bueno que oímos. estás por aquí. ¿Cómo están? Todo muy bien, muchas gracias Todo por bien, estar. muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Creo que a Banu le tocará cerrar la sesión. Si llega tarde, de castigo. ¿Cómo te fue ayer, Eduardo, en lo de la UACM? Pues hubo un tiempo muy corto, entonces ya como siempre últimamente es en estos eventos, las posiciones son muy interesantes, siempre hay puntos que discutir y ya no da tiempo Para mucho más, ¿verdad? para ¿no? Creo que deberíamos acortar las presentaciones y abrir mucho más tiempo de discusión entre los ponentes, porque en última instancia creo que eso es lo que quieren oír también las audiencias, ¿no? Sí, cómo no. Y El intercambio, sí. Ver la claridad entre las diferentes posiciones, que es, Sí. creo, un punto central, ¿no? Sí. Aclarar. Sí, es cierto. Bueno, si les parece bien, tenemos ya 56 personas conectadas. Creo que podemos ir comenzando. Justo. Cerramos mi. Justo llegó Van. Aunque esté en París como inglés, ¿verdad? Exactamente, unos segunditos. Irvano, hello. Banu, mi querido hermano, ¿cómo estás? Banu, can you hear? Yes, I can hear you very well. That's very nice to have you here. We are just starting. You see that, I just got a new pair of bifocals, Like it's one of the thickest frame, that you can see or you can buy anywhere in Europe. Okay. Bien, creo que vamos a comenzar. Tenemos ya 67 personas conectadas de diferentes países. Tenemos casi 400 inscritos. Vamos a ver cuántos logran llegar. Tenemos de muchos países, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, México, conectados en este momento. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy en este evento. Bienvenidos sean a este webinar donde vamos a explorar y discutir algunas perspectivas sobre la revisión por pares como resultado de una investigación apoyada y financiada por UNESCO en colaboración con Claxo Follec Redalic de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias a todos. En primer lugar, tendremos los comentarios de UNESCO, Claxo y Follec, posteriormente la presentación de resultados de la investigación y comentarios por parte de reconocidos editores de revistas que presentaré un poco más adelante. Y finalmente, habrá espacio para preguntas por parte de la audiencia. Así es que siéntanse libres de hacer sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas o a través del chat. Yo estaré capturándolas durante la sesión para poder hacer estas preguntas al finalizar. Bueno, esta sesión se hará en español, durará aproximadamente 1 hora 30 minutos, y excepto por el mensaje de Banu que sí toca en inglés. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Banu
Manu Neupane en representación de UNESCO para que nos comparta un mensaje y la perspectiva de UNESCO del por qué apoyar y promover también este tipo de estudios sobre la revisión por pares. Dear Manu, we appreciate the UNESCO support to make this research possible. Please share your thoughts on this. The floor is yours. Thank you so much. Thank you. Really, really, really. One of the things is, and I must apologize at the start that, I will not be able to speak, Spanish. Although, I can understand a few words, but I think that is not enough for me to make a speech on this. But I think, we value this cooperation that we are having with Redalic as well as with, Klaxo and Folic, as a path-breaking one. There was one thing, which I think, the report that was sent to me, which essentially said, and I basically would like to build up on my very brief, intervention exactly on that one. What are we trying to achieve, with this? One of the things, that the report that Ariana, Eduardo, and colleagues have put together essentially talks about time is an essence. And one of the learning for me, was exactly that, with this report, can we somehow go beyond academic fatigue, that we talk about, or the concentration of peer review in the north of Atlantic, which I think, the report that Ariana and Eduardo had put together, talks about, are essentially talking about, some of these lengthy, delays that essentially takes place in evaluation system. What are we talking about? Can we somehow, hasten or, speed up the evaluation process? If we can do it, how can we do it, because that can somehow, essentially, slip some of these, substandard, publication, through, which we do not like, but how can we improve that? Are we essentially talking about that everyone, who is reviewing the articles from the US or from UK, are they better than, like academician in Latin America, which absolutely is not the case. But it looks like, they have developed, a system, which essentially renders, the return or the turn up time for any evaluation in a material, very quickly. How can we change that? How can we bring a different editorial culture for Latin America? And that is also another thing, that we have to look at. Whatever it is, this through this report, from UNESCO's perspective, we think that the Latin America will be featured very well in evaluation system. It will help us, speed up evaluation process. It will do away with existing dominance of those, who are evaluating, that is from north of Atlantic, which this report talks about. It in fact, increases accountability of evaluation process for students, for institution, for funding agencies and organizations, so forth. The other thing is, it should also somehow, lead to develop a new performance system. So maybe, some specific measures as expectation from the outcome of research will somehow, come to forth. That's also another thing, that we're looking at. We're also looking at, whether or not this report will somehow, provide us a way forward in scholarship of engagement, whether or not, you guys are all very seasoned in this particular discipline, and you will advise us, what needs to be done, beyond this, to somehow improve the scholarship of engagement for this one. The other thing, that we also like to see that, okay, how can we somehow, this peer review be tailored to improve the image of those people, who are engaged in the peer review process. This is also, we are in fact, looking at whether or not, this will somehow, develop a system of distinguishing, one institution product from another or not. This is also, we'll have to look at. The final thing is,
how can we somehow, you know, like make this report or the finding of this report as a litmus test for funding for research? So I think, you know, I really like to look forward to hear today's discussion, although, you know, I will not be able to follow, you know, like half of it, but I will be definitely like to stay through the entire, you know, proceeding. And maybe, you know, if there is anything that you think UNESCO must, you know, take forward as an addendum to, you know, this particular exercise, or if you feel that, you know, you yourself, you know, have something, you know, up your sleeve, you know, that you want to give it to us, please do write to me. My email is, you know, very simple, you know, that you can essentially, you know, look through the internet, and please, you know, do write to us. And if you need, you know, some funding support for this one, we'll be more than happy to provide it. So with that, you know, over to you, Arianna. And thank you so much for inviting me and having me here at this this meeting. Thank you so much. Thank you very much, Banu. You have a lot of homework for us. I think this is very important. All the points you highlighted are very important to discuss peer review processes in order to, well, improve quality and improve perhaps the global conversation of the production of Latin America and the interaction with other regions. Thank you so much. Okay, we will work on that. ahora es el turno de Pablo. Pablo, en representación de Claxo, Pablo, director de investigación, le pedimos que nos comparta la visión de Claxo respecto a este tema, respecto a este proyecto. Adelante, Pablo. Arianna, muchas gracias. Bueno, saludos para todos y para todas, para Banu, para Gabriela, para Viviana, para Francisco. Realmente es un honor para nosotros estar aquí. Es un compromiso también, una responsabilidad. Digamos, agradezco a Arianna, como dije antes, Arianna Becerril, Eduardo Aguado, por supuesto también, por liderar de cierta manera este proceso y por tomar la iniciativa de, digamos, organizar este encuentro, este panel, este conversatorio y convocar a Claxo para el mismo. Traigo, en mi caso, un saludo de, digamos, Karina Batiani, nuestra secretaria ejecutiva, nuestra máxima autoridad de Claxo, que está, por supuesto, comprometida con estos temas y que por cuestiones de agenda también y de funcionalidad hoy no nos puede acompañar, pero por supuesto que estamos aquí con Laura Robelli, quien va a ser presentada dentro de poco y que coordina el FOLEC, el Foro Latinoamericano de, digamos, Evaluación Científica, justamente trabajando en estos temas. Algunas palabras breves para no robar tiempo tampoco a los comentarios luego que nos van a hacer justamente los digamos, especialistas Francisco, Gabriela, Viviana, a quienes vuelvo a saludar cálidamente. Por un lado, un poco, digamos, ratificar que este proyecto colaborativo, que este proyecto conjunto que estamos desarrollando entre Claxo, UNESCO y REDALIC, justamente Claxo a través del FOLEC, ¿no?, UNESCO y REDALIC, se, digamos, inscribe en una trayectoria de cooperaciones y de acciones conjuntas en las cuestiones de acceso abierto que venimos teniendo hace muchos años. De hecho, yo diría y me animaría a decir sin ninguna soberbia que tanto REDALIC como Claxo somos pioneros en la promoción del acceso abierto, un acceso abierto no comercial, colaborativo, cooperativo, solidario, al menos en América Latina, y por supuesto siempre encontramos a la UNESCO y en la figura de Banu Neupane, a quien también vuelvo a saludar. Siempre Banu nos ha apoyado, nos ha soportado en el sentido también hispano, ¿no? Nos ha brindado support, pero también nos ha soportado en nuestras ansiedades y nuestras búsquedas y nuestros esfuerzos para seguir promoviendo el acceso abierto en la región y, por supuesto, vinculado con la evaluación de la investigación y, más recientemente, con la ciencia abierta, ¿sí? Todo el movimiento de ciencia abierta, que por supuesto es quizás una ampliación, una profundización, una complejización del acceso abierto que venimos sosteniendo hace décadas, que tiene que ver justamente con la ciencia como derecho humano, con la ciencia como un bien común, con la ciencia como un bien público, ¿sí? Y creo que también esto es
es importante colocarlo en el marco de este proyecto y de esta consulta que hoy estamos presentando. Sin duda esto también se hace, y creo que con intención de que fuera así, por supuesto, en la Semana Internacional del Acceso Abierto y en el marco de las diversas actividades y, digamos, recursos que tiene Redalic, que tiene Claxo, que tiene nuestra alianza Amelica. Bueno, Claxo ha generado diferentes espacios a donde pueden acceder justamente a contenidos científicos en acceso totalmente abierto, libre, gratuito, y esta consigna de Importa cómo abrimos el conocimiento construyendo equidad estructural, ¿sí? La vinculación del acceso abierto y la ciencia abierta con contrarrestar o con enfrentar y hacer frente a las desigualdades estructurales de las sociedades y a las desigualdades también de los sistemas científicos, ¿no? Creo que es importante también poder, digamos, reconocer que estas cuestiones no solo son abordadas por, digamos, UNESCO, como ya hemos dicho, desde hace inclusive varias décadas, sino que también el ISC, ¿no? Digamos, el International Science Council, y otro organismo importante como es el GRC, el Global, digamos, Council, también han tenido acciones y han publicado diferentes documentos acerca de estas problemáticas. Para Claxo, como ya digamos hemos dicho, ¿no? Que bueno, es una red, como ustedes saben, de centros miembros y que mantenemos una alianza con Redalic y con UNESCO desde hace muchos años. La revisión por pares para Claxo, entonces, es un tema que está presente en todas las discusiones vinculadas con evaluación y fundamentalmente desde fines del año 2019, cuando creamos el FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica o de Evaluación de la, digamos, investigación. En esa dirección, nos pareció muy importante poder, digamos, aliarnos, digamos, con UNESCO y con Redalic justamente para realizar conjuntamente esta consulta regional en América Latina y el Caribe, titulada, como ustedes saben, Revisión por Pares y Evaluación de la Investigación en Contexto de Acceso Abierto y Bienes Comunes Científicos, ¿no? La vinculación del acceso abierto con los bienes comunes nuevamente como un punto relevante en la agenda de la investigación regional y, por supuesto, global. Y aquí, bueno, hemos involucrado a diferentes voces regionales, digamos, que vienen, digamos, trabajando en la temática, expertos en la evaluación, organismos nacionales de ciencia y, digamos, tecnología, investigadores, diversos especialistas, editores, como hoy nos acompañan, de, digamos, revistas, bibliotecarios, en fin, justamente evaluadores también, ¿no? Digamos, revisores, evaluadores, justamente para poder encontrar lo común en la singularidad, ¿no? Un poco explorando singularidades, pero también un poco trazando algunas cuestiones comunes en estas problemáticas. Si bien estos son, como ya hemos mencionado, proyectos colectivos y alianzas interinstitucionales que vienen, digamos, consolidando y vienen promoviendo la cooperación, digamos, horizontal entre todos nosotros, quería nombrar a algunos investigadores que han liderado justamente esta consulta, que, digamos, tiene que ver con justamente la, digamos, elaboración del informe que surge de esta consulta. Entonces, en este sentido, quiero nombrar a Fernanda Weigel, que se nombró a la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? En Argentina. Ella es de, digamos, esa universidad, es una antigua también colaboradora de, digamos, Claxo, participa en el FOLEC y, por supuesto, que tiene alianzas con, digamos, Redalic, y hoy en día ocupa una función importante, digamos, en UNESCO, vinculada justamente con la ciencia abierta y con el acceso abierto, y por supuesto a los colegas de, digamos, Redalic, de la UAM de México y, digamos, Redalic, Eduardo Aguado López, a quien ya he nombrado, Ariana Becerril García, a quien ya también he saludado, y a Alejandro Macedo García también, a quien hacemos un reconocimiento justamente por haber participado directamente en la elaboración del informe que surge de esta consulta. Sin duda, con esta contribución, UNESCO, Claxo, Redalic, esperan intervenir en el debate actual sobre la transformación de la evaluación de la investigación a nivel global, a nivel regional, pero también fuertemente a nivel global, y al mismo tiempo difundir una visión comprometida desde América Latina y desde el Caribe que priorice la diversidad de cada ecosistema de conocimiento. Acá no se trata de un particularismo regional o de un regionalismo, sino de poder visibilizar las voces situadas,
las voces que se construyen desde los lugares de enunciación y las coyunturas singulares latinoamericanas y caribeñas para intervenir en el debate global, no para encerrarnos nosotros y defendernos a nosotros mismos, sino para salir al encuentro y para intervenir en el debate global, como lo venimos haciendo, como lo estamos haciendo ahora, pero desde voces situadas, desde un reconocimiento de la singularidad y de la potencia también de la diversidad latinoamericana y caribeña, como decimos, la necesidad de desarrollar marcos de referencia y metodologías de la evaluación situadas para fortalecer la contribución de la investigación a la sociedad, el apoyo a las infraestructuras públicas para recuperar la propiedad de los datos de investigación en manos de la comunidad científica, lo cual es un problema muy importante en diferentes países latinoamericanos, y un mayor rango de autonomía en nuestras prácticas de evaluación en el camino de la búsqueda de una alianza regional para desarrollar un cambio cultural en la evaluación de la investigación y construir una alianza que promueva la ciencia abierta, la ciencia como bien común, la ciencia como bien público. Así que desde Claxo y transmitiendo, vuelvo a decir, el saludo de nuestra secretaria ejecutiva, Karina Batiani, felicito. Bueno, por un lado, por la consulta, por el informe que va a poder comunicar y difundir los resultados de esta consulta y por este encuentro, que ya estoy viendo conectada más de 100 personas, 110 personas, y realmente muestra el interés que tiene, digo, porque a veces cuando planteamos estos temas dicen, bueno, son temas solo de unos pocos expertos o de especialistas, bueno, el interés que tienen estos temas en la comunidad científica, en los organismos nacionales de ciencia y de tecnología, pero también en diferentes espacios sociales, que de eso también se trata. Así que un muy buen debate, unos buenos comentarios, disculpen si me excedí unos minutos en mi tiempo, y muchísimas gracias por esta invitación y por esta colaboración. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a Claxo por estar aquí, por ser parte del proyecto. Y gracias a todos los editores que se están conectando. Ya tenemos editores desde Colombia también. Se acaban de conectar de Bolivia, Uruguay, Perú, Honduras, varios países también de Centroamérica. Banu, it's very exciting that the majority of our participants are journal editors. So it is a great community, a vibrant community, let's say. Y ahora es el turno de Laura, Laura Robelli, quien es coordinadora de FOLEC en Claxo. Laura, adelante. Bueno, muchas gracias Ariana, muchas gracias Banu, Eduardo, Pablo y a los comentaristas que están aquí presentes. Brevemente mencionar que desde el FOLEC, desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, la revisión por pares es una de las cuestiones centrales que estamos trabajando en la transformación de la evaluación de la investigación desde América Latina, que nos parece una contribución fundamental para el registro de la ciencia, que son procesos que se han desarrollado durante mucho tiempo para garantizar en la medida de lo posible la solidez y el rigor de las publicaciones académicas, y que ese papel tiene que seguir desarrollándose y fortaleciéndose, pero no nos es ajeno al FOLEC y a quienes intervenimos en ese espacio, que en los últimos tiempos la revisión por pares y la labor de los editores y editoras ha tenido una creciente demanda, y a su vez, como bien saben Ariana y Eduardo y Banu, se han documentado también muchas debilidades en el proceso de revisión por pares previo a la publicación. Entonces, desde FOLEC venimos participando y siguiendo las discusiones de tres organismos del Consejo Internacional de Investigación, el ISC, del Consejo Mundial de Investigación y de la UNESCO, que plantean algunos desafíos que solo quiero mencionar para después reponer la voz regional, ¿no? Desde el ISC, en un informe de Opening the Record of Science, Making Scholarly Publishing Work for Science in Digital, ahí se da cuenta de que hay, un estrés considerable en editoras y editores debido a la gran demanda y volumen de trabajo, que necesita un incentivo y una recompensa en la tarea, que se necesitan nuevas formas de gestionar el proceso de los crecientes volúmenes de trabajo y adaptarse a la diversificación de modos de publicación científica y a las demandas de acceso rápido para los conocimientos,
que el sistema de evaluación por pares también debe de adaptarse, dicen en esos documentos, a dar una respuesta ágil a las crisis cuando hay demandas urgentes como la que estuvimos atravesando del COVID-19. Por su parte, el Consejo de Investigación hace foco en las modalidades de publicación y comunicación científica cada vez más diversas y complementarias, ¿no? Como han trabajado Ariana y Eduardo fuertemente, como es el caso de los preprints, que utilizan la revisión por pares posterior a la publicación, y también el desafío que plantean los registros de versiones distintas en proceso de la evaluación de las comunicaciones disponibles en las colecciones de distintos repositorios, que sin duda desafían el proceso de evaluación, de revisión por pares, perdón, digamos, a la versión tradicional de la versión de registro que tienen las revistas convencionales. Y finalmente sabemos que el proyecto de recomendaciones sobre ciencia abierta de la UNESCO, que se va, digamos, cuya versión preliminar se ha aprobado en mayo de este año y que está por aprobarse globalmente, llama a abrir los procesos de creación, evaluación y comunicación del conocimiento a actores sociales más allá de la comunidad científica tradicional. Y en los casos de que sea oportuno, ¿no?, también promover, si corresponde, las prácticas de revisión por pares abiertas, incluyendo, digamos, actores de la comunidad y o divulgando la identidad de esos revisores. Todas estas son cuestiones claramente que son preocupaciones y desafíos para el panorama de la revisión por pares en nuestra región. Entonces, en esa dirección, desde el FOLEC nos pareció muy importante este trabajo conjunto con UNESCO, con REALIC, con la UEM, sobre un proyecto coordinado por Dominique Babini. Este proyecto tiene la coordinación de Dominique Babini para encarar esta consulta regional en América Latina y el Caribe sobre la evaluación por pares. Y poder allí, a través del informe que van a desarrollar inmediatamente, ¿no?, explorar cuáles son las singularidades y potencialidades de esta cuestión en América Latina y el Caribe, y como mencionaba Pablo, fortalecer nuestras tradiciones culturales, formas de producir y evaluar y comunicar el conocimiento, nos parece esencial para justamente nutrir y dar un aporte y una voz regional a esta discusión más internacional. Entonces, sin duda, el aporte de quienes elaboraron este informe y de los valiosos y valiosas comentaristas, creemos que puede nutrir, ampliar y fortalecer la perspectiva más amplia sobre evaluación de pares en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por compartir tu visión, la visión de FOLEC, Claxo también, hacia el apoyo de este proyecto. Sin más preámbulo, le pediríamos a Eduardo, director general y fundador de REDALIC, profesor investigador de la UAM, que nos presente los resultados a esta fase de este proyecto de revisión por pares en 15 minutos, por favor, para poder pasar después a los comentarios de nuestros editores invitados aquí en el panel. Y posteriormente, pues, a los comentarios de los editores conectados. No olviden, para quien se está conectando, que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través de el botón de preguntas y respuestas. Los leeremos al final para generar una discusión un poco más abierta. Adelante, Eduardo, por favor. Tu micrófono, Eduardo, está cerrado. Creo que eso es lo que más se comenta estos días, tu micrófono está cerrado. Quiero agradecer primero a UNESCO, a Claxo, a FOLEC, la posibilidad de seguir trabajando juntos en esto, en un problema, como se ha dicho, en un proceso absolutamente central. También agradecer mucho a los comentaristas, porque no solamente los reconozco y los conozco desde hace mucho tiempo como académicos y he venido siguiendo sus aportaciones, sino también reconozco el trabajo como editores, que eso no es simple, es decir, jugar por un lado el papel como académicos y por otro lado tener un papel como editores. Además, tanto Francisco como Gabriela, como
Martinovich, Viviana, están asociados a redes de editores. Y eso para nosotros resulta fundamental, porque creemos que no solamente han desarrollado un trabajo fundamental en el fortalecimiento y en la profesionalización del trabajo editorial a través de estas redes, sino creemos que tal vez haya que abrir un consenso para poder establecer algunas prácticas comunes el día de mañana para mejorar estos procesos, y sin duda entonces necesitaremos actores regionales para ir llegando a ciertos consensos. Antes de presentar algunos datos y resultados, me gustaría plantearles que para el grupo de investigación, para el cuerpo académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y de Red Alic, la evaluación se ha convertido en un punto central de nuestras interrogantes. Y dentro de ello se ha convertido también el proceso de revisión por pares. Se ha convertido en un programa de investigación para nosotros de lo que esto es la primera parte. Y aquí me gustaría exponerles una primera idea de cómo nosotros articulamos el trabajo, porque también tiene sus pequeñas particularidades, porque somos académicos, pero también por alguna circunstancia estamos coordinando esta red, Redalic, y también Amelica. Y esto nos obliga a plantear nuestros trabajos de investigación como académicos con una particularidad. Primero, tenemos información en bruto, muy importante, de más de 1.500 revistas, que nosotros normalizamos. Y eso es algo fundamental, un trabajo importantísimo de Redalic y que ocupa buena parte del tiempo y de los recursos de Redalic. Cada documento que llega se normaliza la institución, se normaliza al país, y eso nos permite tener información que podemos procesar con alto grado de confiabilidad. Claro está, con la limitación de lo que viene o nos informan los editores. Ahí, en el otro punto, ya no podemos intervenir. Por el otro lado, no solamente procesamos la información, este trabajo con más de 600 editoriales y más de 1.500 revistas y más de 1.500 millones de autores, no solamente procesamos esto en nuestros servidores, sino que nuestra función siempre es buscar obtener información para mejorar los procesos, en este caso editoriales, o los procesos de comunicación científica. Y entonces ahí empieza nuestro trabajo de investigación a ser un poco, a tener particularidades, llamémoslo así. Por un lado, definimos una pregunta y un problema. Después de definir y procesar los datos, pensamos y buscamos formas de visualización automatizada. Es decir, cuando ustedes ven una imagen en los informes o en los artículos, nosotros ya procesamos esto automáticamente. Porque lo que buscamos es que el día de mañana el artículo, el indicador que generemos, lo podamos generar, ojo, para las 1.500 revistas, para los 1.5 millones de autores, para los 200 países y para las más de 10.000 instituciones. Entonces, el día de hoy, digamos, ya estamos en este proceso donde Redalic tiene la posibilidad de, con la información, los indicadores que aquí mostrarlos a cualquier nivel de una manera automatizada. Entonces, eso también nos lleva a otra lógica. No es solamente para nosotros hacer una gráfica, sino es programar las formas de visualización con la nueva tecnología para poder instrumentarle esto. Y lo que vamos a presentar aquí también el día de mañana, buscaremos hacer una página particular en el ámbito de cada revista para poder expresar las características de la revisión por pares. Cada vez que se entra una revista en Redalic, hay un indicador que dice el promedio de revisión por pares, junto con otro conjunto de indicadores que procesamos a través de los datos, como el porcentaje de producción externa, etcétera, etcétera. Entonces, esto para nosotros es importante, porque no procedemos nada sin hacer estos pasos. Sin normalización, sin manejo de toda la información y sin la posibilidad de automatizar para dar estos datos a todas las entidades que trabajan con nosotros. En ese sentido, dentro de nuestro programa de investigación tenemos múltiples miradas.
estamos en la fase empírica, aunque tenemos un conjunto de notas desde la perspectiva cualitativa y desde la perspectiva teórica conceptual. Sin embargo, aunque la problemática, como bien decía Laura, es parte de una discusión y ahora la discusión sobre revisión por pares abiertas y demás, nos gustaría mantener, tratar la discusión y la de los comentaristas, si es que es posible, sobre el ámbito del análisis, que es básicamente empírico, para no irnos a otras dimensiones sin duda importantes, pero para poder explorar esto. Y en ese sentido que les pediríamos una reflexión sobre la representatividad y la validez de estos resultados, sobre la metodología y en qué medida esta metodología propuesta presenta límites o cómo la podemos enriquecer a partir de la información que tenemos. Por el otro lado, sobre el nivel analítico y la visualización, como estamos presentando la información, porque no solamente se busca presentarla en un artículo o en un informe, sino expresarlo el día de mañana en la web para tanto editores como países, como instituciones y demás. Y por el otro lado, explorar si tenemos nuevas líneas analíticas empíricas a través de las cuales podríamos ir. Es decir, otras líneas de las cuales ya les podemos hablar, que nosotros estamos iniciando, es el análisis en función de en dónde y quién publica y a diferentes aproximaciones sobre las diferencias dentro de estas comunidades de conocimiento. Entonces, primero reforzamos el estudio, porque esto tiene una particularidad. Estos primeros datos se trabajaron con 596 revistas indexadas en Redalic de todas las áreas, que tienen más de 160 mil artículos, pero que tenían una particularidad, que teníamos datos de ellos desde 2005 a 2018, y que a todas estas revistas no les faltaba un solo fascículo, porque queríamos entender la evolución, las tendencias, las particularidades de grupos completos de información. Ahora ya, digamos, estamos en otras fases del análisis. Todavía no tenemos resultados, pero ya tenemos un análisis de más de 1,000 revistas y hemos ampliado el universo y donde solamente estamos tomando ya el último año, habiendo identificado tendencias que empezaremos a ver que nos parecen sólidas y entonces empezamos en otros análisis. Entonces, esta característica del universo me parece esencial. Por otro lado, los primeros resultados, ¿no? Bueno, pues el tiempo. Primero, definir que el proceso es una práctica consolidada, lo que nos parece esencial. Porque en el 2005, menos de 4 de cada 10 revistas presentaban información sobre esto. Y el día de hoy, el 95% de todas las revistas y de todos los artículos presentan información sobre esto, lo que nos parece entonces que la práctica se ha normalizado en toda la región, y eso es un motivo para celebrar, diría yo, y es un motivo de transparencia. Y por el otro lado, el resultado más importante que encontramos es el tiempo que tarda esta información que se vierte en los artículos, que también tienen sus propias limitaciones metodológicas, que es que las ciencias sociales ocupan 213 días, 205 las ciencias naturales, y 162 las humanidades, pero que en todas hay un crecimiento, sobre todo en las ciencias sociales y las humanidades, muy importante en el tiempo de este periodo que se analiza. Es decir, donde nosotros podríamos preguntarnos que la complejidad del proceso, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, no, el uso de OJS, la automatización, bla, 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 no ha ayudado a los tiempos en este proceso. Y no quiero desconocer la complejidad de esto. Por otro lado, vemos que se eliminaron las revistas no latinoamericanas, como dijimos, se eliminaron las revistas que no contaban con acervo completo, y aquellos artículos que tenían más de 1,000 días, que no quiero decir que no pudiera existir uno y totalmente, correcto, pero los eliminamos considerando que podía ser o un error o no una particularidad de las cosas. Y aquí encontramos estos primeros resultados.
donde se ve cómo las diferentes áreas, en la parte superior izquierda, partían de procesos muy distintos. Las ciencias naturales y exactas ya en el 2005 planteaban casi la mitad, 5 prácticamente de cada 10, ya presentaban información, mientras evidentemente artes y humanidades, solamente una cuarta parte presentaba información sobre esto. Sin embargo, si los puntos de partida fueron totalmente distintos, los puntos de llegada son prácticamente iguales. Y eso nos parece esencial. Ya abajo se muestra la diferencia de cada disciplina, entendiendo la disciplina como se trabaja normalmente en los ámbitos bibliométricos y editoriales. Es decir, se clasifica la revista en una disciplina, aunque se sabe que se presentan artículos de otro nivel, pero no tenemos elementos todavía para clasificar a los artículos a partir directamente de su contenido. Y aquí están los resultados fundamentales, tanto de las ciencias sociales, que incrementan el tiempo en 85 días, artes y humanidades lo incrementan en 62, y las ciencias exactas y naturales pasan de 194 a 265. Y cada punto que ustedes ven, pues nos muestra la dispersión, no, es decir, cuando empiezan a ser puntos más gordos, llamémosles así, pues evidentemente es porque se juntan los artículos ahí. Si esto lo ampliáramos, pues nosotros veríamos esto. Y aquí vemos entonces a nivel de disciplina ciertos datos y una gráfica que no había sido presentada a ustedes del lado derecho, donde empezamos a ver la dispersión disciplinar. Y esta dispersión disciplinaria la encontramos así, y que nos parece fundamental, de las cerca de 600 revistas. Por un lado tenemos el promedio en Ciencias Sociales y Humanidades, estos son datos ya de 2018 solamente, ya no hablamos del periodo, solamente 2018, y vemos nosotros revistas que tienen desde 600 días hasta la menor revista que tiene 34. Y entonces pues todos sabemos que el promedio es pues un dato estadístico, pero que normalmente engaña las diferencias de la distribución de los procesos, y esto normalmente nos permite entender otro primer nivel del análisis. Y aquí lo vemos en estos campos disciplinares, donde todo mundo tiene tanto los límites superiores como inferiores iguales, para que visualmente pudiéramos comparar la información, y vemos el promedio disciplinario en cada gráfica, y también vemos diferencias muy importantes al interior, por lo que el promedio tiene que ser utilizado con muchísimo cuidado en el análisis. Por el otro lado, si bien en la anterior nosotros utilizamos una agrupación de disciplinas, ya le llamamos, por ejemplo, sociales clásicas, a la sociología, a la antropología, etcétera, etcétera, para tratar de encontrarnos una mayor lógica. Y aquí las vemos un poco desagregadas, ¿no? Estos límites en los procesos de visualización nos ha llevado, y nos gustaría mucho sus comentarios, a que las siguientes datos, no el informe, desgraciadamente, pero quisiéramos presentarlo ya no con las gráficas iniciales, sino con el llamado diagrama de cajas y bigotes, que se denomina box plots. Primero porque si bien el promedio es más una unidad con el que el académico, la persona, el estudiante, el investigador está más asociado, ahí lo ponemos en rojo, digamos, para que la persona que está más común siga identificando esto, pero nos parece mucho más adecuado el uso de la mediana en tanto que corta dos datos que tienen un proceso de distribución sumamente amplio, como lo podemos ver aquí. Y por el otro lado, este manejo de cajas nos permite distribuir siempre arriba de la caja lo que nosotros podríamos denominar la distribución de todos los datos en el cuartil 4, y entonces tenemos otra dimensión de la visión, donde vemos que en realidad gran parte de de los datos, 3/4 partes, pues están abajo de esa caja. Y que una parte muy importante también está abajo de la caja, del límite inferior, que sería el cuartil 1, y adentro de la caja estaría, digamos, lo que llamaríamos el cuartil 2 o el grupo 2, para no identificarlo con otras formas de...
factores y demás, y el grupo 3. Y todavía para alguien que quiera hacer un análisis hiperfino, pues estarían los famosos bigotes que nos hablarían de los comportamientos típicos y atípicos en un momento dado de los datos. Entonces hemos considerado que a partir de ahora mostraremos la información de esta manera. Nos parece una forma mucho más rica y a mayor detalle para empezar a plantear las cosas y nos permite entonces empezar a expresar estos puntos donde si vemos el análisis disciplinario en la gráfica izquierda, pues empezamos a encontrar diferencias. Ya que mostramos las tendencias, nos gustaría tratar de irnos a los puntos, a las diferencias y demás. Esto es más o menos lo que nos estamos planteando. Como les decía, hoy estamos trabajando con 4 o 5 años últimos, ya con un análisis donde estamos tratando de sacar más correlaciones o identificando asociaciones, si tiene que ver con el comportamiento de la indización puede estar afectando esto o no, si la periodicidad también afecta, si hay particularidades, etcétera, etcétera, en cada una de las personas. Por el otro lado, iniciaremos algunos grupos de discusión, ya más cerrados, mucho más cualitativos, con editores que nos permitan abrir esto y también con autores. Creemos que también los autores tienen que entrar a este proceso porque también los autores tenemos derechos cuando nos toca hablar como autores. Y solamente para mencionar algo, yo tengo un artículo en una revista latinoamericana donde lo mandé hace 5 meses y simple y sencillamente no recibo una respuesta. O sea, que me digan que me rechazan o lo que sea, pero no recibo una respuesta. Ya escribí a todo el comité y no recibo respuesta, más allá de solo el elemento. Entonces creo que también los autores y los propios editores tenemos que trabajar para que haya más transparencia en los procesos. No solamente se trata de abrir, se trata de respetar los derechos de todos los integrantes de la comunidad académica, tanto editores como demás, y entendiendo evidentemente que el proceso de revisión por pares es un elemento esencial para la validación de la propia ciencia. Y también yo diría ahí, para expresar mi posición personal, que mi experiencia es absolutamente positiva con la revisión por pares. Yo, todos los trabajos en ya más de 40 años de vida académica, reconozco que son mucho mejores después del proceso de revisión por pares. No tengo una actitud negativa a ello. Es más, mi posición es profundamente positiva hacia el proceso de revisión por pares, lo que me gustaría plantear. Entonces, también creo que dentro de los elementos cualitativos, ahí entramos en un asunto que hemos venido desarrollando con Ariana desde hace, y esperamos poder plantear dentro de poco, que tenemos que construir una nueva narrativa en la publicación académica. Es decir, que el proceso de revisión por pares se ha convertido en un asunto donde es la aceptación o el rechazo. Y creo que ahí nos estamos un poco equivocando. Y queremos hacer un análisis de los formatos de evaluación para ver si en realidad están dirigiendo a la aceptación o al rechazo. En general diría yo que sí, en el primer análisis, en lugar de considerar todo este grupo de académicos que terminamos evaluando como una infraestructura social que otorga valor agregado al conocimiento. Porque si nosotros estamos hablando que mínimo se publican alrededor de 10 millones de artículos, sin contar a los asiáticos, ¿no?, al año, pues entonces estamos hablando que mínimamente estamos hablando de 20 millones de autores, de autores evaluadores que participaron en el proceso de evaluación. Y si a esto le ponemos mínimo de 4 a 7 horas para poder la evaluación del artículo, estamos hablando de una infraestructura de valor agregado que nos parece esencial. Pero entonces creemos que esta infraestructura de valor agregado debe dirigirse a incrementar realmente el valor y no al concepto de rechazo muy, muy dirigido por el concepto de Nature, donde plantea que de todos los trabajos que recibe, 60 de cada 100 los rechaza en la primera revisión, después
nos manda la segunda y termina aceptando menos del 5%. Y alguna vez, como le preguntaron al editor de Nature, oiga, y si en ese 95% se le va la verdad, dijo, perdón, lo que se publica es la verdad porque Nature lo publica. Entonces, también sabemos que esos trabajos que se rechazan entran a un efecto cascada que llegan hasta la sexta revista en su publicación. Y también se ha encontrado que esos trabajos que han sido rechazados 5 veces, luego han sido profundamente madurados y muchísimo mejores que los que se presentaron en una vez. Entonces, ese es un énfasis que quisiéramos tomar y ver a la revisión por pares como una infraestructura social de valor agregado al conocimiento y no solamente como el que acepta o rechazo, y nos parece una lógica de narrativa mucho más adecuado para revalorar no solamente el trabajo del editor, sino el trabajo de más. Y por otro lado, creo que hay que hablar del autor, de la transparencia de estos procesos, que creo que hay que buscar incorporarlos a los OJS y demás, para hacer más transparente todo el proceso y, evidentemente, dentro de nuestra perspectiva, vincularlo a los procesos de evaluación. Con esto yo terminaría la presentación y pasaríamos a la ronda de comentarios. Y antes de todo, agradezco a todos los ponentes y a ustedes lo que nos van a apoyar a decir. Muchas gracias, Eduardo. Ya empiezan a llegar algunas preguntas. De hecho, tenemos por ahí un comentario también de Banu que abordaremos al final, pero lo comento para que se vayan preparando para responderlo. Él está interesado en saber de las problemáticas encontradas, qué soluciones se pueden esbozar y qué se necesita para operar estas soluciones en un futuro cercano, ¿no? Continuamos entonces ahora con la ronda de los comentarios de nuestros editores expertos invitados a esta sesión. En primer lugar tenemos a Francisco Osorio. Muchísimas gracias, Francisco, director de la revista Cinta de Moebio. Debo decir que esta es la primera revista que tuvimos indexada en Redalic después de algunas revistas de la universidad. De hecho, es muy curioso, pero tiene la primera clave, un número uno de la indexación en Redalic. Entonces, es una revista que nos ha acompañado en toda la trayectoria. Investigador de la Universidad de Chile. Adelante, Francisco, por favor. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. La respuesta a la pregunta por la demora ya ha encontrado una solución. El sistema preprint. Como ya sabemos, en los servidores de preprint no hay demora entre el envío y la publicación, excepto el tiempo que se tome el autor en escribir los metadatos y el servidor en cargar el artículo en su plataforma. Mucho de la investigación sobre el coronavirus se ha realizado a través del sistema preprint, por lo que tenemos evidencia que funciona bien, evitando el problema de la demora de las revistas. Al parecer, existe mucho desconocimiento y preguntas entre los editores y autores sobre el sistema de preprint, con posturas que van del completo rechazo o su completa aceptación. En este último caso, el sistema de preprint se integraría al flujo editorial de las revistas. En otro ámbito de esta conversación, sugiero considerar el tiempo que toma el autor en enviar su artículo a la revista y el tiempo en que el editor confirma su recepción. Es un tiempo que agrega más angustia al autor. Cuando la revista confirma la recepción a través de una plataforma, el autor recibe un frío mensaje automático que poco calma su ansiedad. El autor, algunas veces, comienza a buscar el correo del editor y le escribe directamente. En otros casos, cuando las revistas funcionan a través de correo electrónico, el autor manda su artículo, pero lo vuelve a enviar 2 días después, a veces cada 2 o 3 días, hasta recibir confirmación del editor. Todo ese tiempo
es incluso anterior al proceso del que estamos hablando hoy. Visto ahora desde el editor, la situación es algunas veces angustiante. Son correos que se acumulan y el editor es también investigador, hace sus cursos como cualquier otro académico, trata de escribir sus propios artículos y se enferma de coronavirus. ¿Qué tiene entre sus consecuencias? El cansancio o dolor de cabeza constante. Lo que deseo expresar a los autores es que los editores son también pares. Son personas como ustedes. Los pares evaluadores son personas como los autores y los editores. Todos lo hemos pasado mal y estamos bajo constante presión. La pregunta principal es entonces, ¿cómo el editor puede contribuir a reducir los tiempos de publicación y los pares evaluadores hacer más rápido su análisis? Es decir, es una pregunta para hacer más eficiente el sistema. Pero no hemos hablado de calidad. Si entendemos el trabajo del editor y los pares evaluadores como algo mecánico, donde no hay creatividad o pensamiento crítico, entonces claro que podemos reducir los tiempos de espera. Pero no nos pidan calidad en la comunicación científica. Dicho lo anterior, hemos cometido errores, pues hemos publicado artículos que no deberían haber sido publicados. Lo que es claro es que tenemos problemas en la comunicación científica y las investigaciones como las que hoy nos reúnen son de la mayor importancia para pensar en conjunto qué podemos hacer. Por ahora, mantengamos la pregunta, que la respuesta no es del todo diáfana. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy interesantes y provocadoras reflexiones. Yo me quedaría con una. Yo sé que los demás panelistas, Eduardo, ya vi la cara de que quiere contestar. pero yo me quedo con una muy interesante y es que los editores son pares. Y yo creo que eso se nos olvida en muchos sentidos. Yo lo quiero solamente destacar desde una perspectiva porque se puede destacar desde muchas, pero desde el punto de vista del acceso abierto no comercial, del ecosistema de comunicación científica no comercial, los editores son pares, son investigadores, tienen un rol académico, ¿no? A diferencia muchas veces de lo que encontramos en el sector comercial, que los editores son, incluso tienen estructuras organizacionales mucho más abocadas a la administración y a la gestión de la publicación, pero no tienen ese rol. Y yo creo que ese valor que tiene el acceso abierto y la publicación científica que hacemos en América Latina, y que de alguna forma hay que reflejarlo en este informe para UNESCO, es ese. A veces nos comparan a iguales cuando el sector académico que sostiene la publicación científica latinoamericana aporta sin duda otro tipo y otro valor y otra mirada desde el par, haciendo a su vez la publicación científica. Y creo que eso es algo que hay que destacar. Muchas gracias, Francisco. Ahora le vamos a dar la palabra a Gaby Arévalo, quien también nos acompaña el día de hoy, editora de la revista Perfiles Educativos, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gaby, adelante, es tu turno, por favor. Muchas gracias a Eduardo y a Ariana por la invitación. Bueno, primero diría que este trabajo es de suma importancia porque no hay muchos trabajos en América Latina que hagan una revisión de qué es lo que está pasando con los procesos de evaluación de las revistas. Entonces me parece que abre brecha en ese sentido. Además es un insumo
que nos permite retroalimentar a las revistas, porque sí vemos cifras preocupantes, ¿no? Nosotros que trabajamos desde las ciencias sociales, vemos cómo las ciencias sociales en el informe son las que están aumentando cada vez más los tiempos de respuesta a los artículos. Y eso es algo que nos pone el foco de decir qué es lo que está pasando. Bueno, en mi intervención yo lo que quisiera es más o menos tratar de ver qué es lo que está pasando, a qué problemas está asociado ese aumento en el tiempo, y también, bueno, comentar, como bien lo decía Eduardo, el informe. Me parece que hacen una distinción muy clara y me parece que metodológicamente procedieron muy bien en las exclusiones que hacen. Si se quiere ver qué es lo que pasa en América Latina, excluir revistas que no son latinoamericanas, luego las que no tenían fascículos completos, ¿no? Porque eso hablaba de algún problema en la publicación. La ventana es bastante amplia. Y bueno, creo que les quedó un universo, más de 160 mil artículos, que me parece suficiente para darle validez. Claro, tendríamos que ver ahí estadísticamente el número de artículos para que fuera, digamos, estadísticamente confiable, como le llaman, si es representativo de la cantidad de artículos que tienen en Redalic. Pero más allá de lo que diga la estadística, me parece que el universo que presentan sí muestra, sí es fiable de qué es lo que está sucediendo. En principio, también diría que me parece muy interesante también las distinciones que hacen sobre las fechas entre la aceptación, la recepción y la aceptación, y cómo éstas se pueden entender diferente en cada revista, ¿no? Si la recepción tiene que ver con el momento en el que entra a un sistema, o en el momento en que ya es revisado por un comité interno y entonces se va a otros procesos de evaluación. Esas cosas yo creo que haberlas anotado en el informe son muy valiosas. Igual dicen, ¿y cuándo es la fecha de aceptación? ¿Cuando se envían los dictámenes o cuando ya el comité interno ratifica los dictámenes, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, cierta disparidad que el informe pone el énfasis en decir, tendríamos que ver cómo se entiende, ¿no? Pero bueno, pues sí, lo que nos presentan es cómo han ido avanzando en ciencias naturales y exactas, en ciencias sociales y artes y humanidades, y especialmente las ciencias sociales y las artes y humanidades. Me parece, y aquí voy a hablar desde las revistas y la evaluación, que tendríamos que ver este problema dentro de uno más amplio, que es el que se tome a las revistas como instrumentos de certificación. Y que eso es lo que yo creo que está dificultando las tareas y aumentando los tiempos de evaluación. El informe por ahí lo comenta, dice, bueno, como hipótesis general, ¿no? Que puede tener que ver con una hiperactividad de la tarea de investigación. Pero quizás en otros estudios se podrá ahondar más en este asunto. Ahorita se quería presentar esta información general, pero sí creo que el tema de que las revistas se utilicen para evaluar la productividad, y ahora no solamente para eso, sino que desde ciertos posgrados también se les pida como requisito para obtener un grado, ha aumentado considerablemente la cantidad de artículos que las revistas reciben, y especialmente aquellas que están indizadas en mayores bases de datos y que tienen en las bases de datos tradicionales los cuartiles más altos. Entonces, yo creo que ese es un problema que tendríamos que sortear, de tratar de separar las revistas como instrumentos de certificación.
Otra cosa que me parece es que, y ahorita lo decía Ariana, que ahí en el informe y el artículo que está vinculado al informe, que luego da un poco más de detalles que publicaron Eduardo y Ariana, lo que es considerando normalmente son sostenidas con fondos públicos. Me parece que eso da una característica que lo que encontramos cuando hace las revistas que se hacen con fondos públicos y son de acceso abierto, es que tenemos menos recursos para conformar equipos editoriales que puedan dar una respuesta suficiente a la demanda que tenemos de artículos, ¿no? Lo que decía nuestro compañero de la revista de Cine, que son pares los que participan en esta actividad, eso yo creo que se tiene que poner en perspectiva, porque efectivamente las revistas de anglosajonas muchas veces conforman equipos que se dedican exclusivamente a eso. No solamente es, por ejemplo, dar la evaluación, cosa que no pueden realizarse desde las revistas de América Latina porque no hay los recursos suficientes. Entonces yo creo, lo que decía Eduardo, que en un futuro sería bueno correlacionar cuál es el tamaño de los equipos editoriales y cuál es el incremento que han tenido las revistas en el envío de materiales. Desde Perfiles Educativos les podemos decir que hemos tenido incrementos en los últimos 3 años, por lo menos del 20% en el envío de materiales con respecto al año anterior. Entonces, bueno, pues eso muestra como la dificultad. Otra cuestión que me parece importante señalar es que me parece que en el estudio mencionan que el uso de tecnología y de gestores para la edición no se ha visto reflejado en un mejoramiento de los tiempos de evaluación, pero me parece que esa es una correlación que no podría hacerse. Porque si bien los sistemas de gestión nos ayudan en la cuestión de sistematizar las evaluaciones y sobre todo en transparentarlas, que eso me parece muy importante dentro de un esquema de acceso abierto y de ciencia abierta, con el OJS los autores pueden entrar y pueden ver cuántas veces se ha enviado su artículo, en qué proceso está, etcétera, pero creo que no pueden ir más allá porque la evaluación la siguen haciendo personas. Y sigue dependiendo de que las personas contesten a las invitaciones que se hacen para evaluar. Y ahí lo mencionan, ¿no? En algún punto del informe dicen, bueno, pues también se ve que cada vez hay, digamos, como menos respuesta, ¿no? Por parte de las investigadoras, los investigadores, a las solicitudes de evaluación. Y ahí me gustaría entrar a un tema que me parece muy importante porque el propio informe lo dice, lo manejamos normalmente dentro de la jerga, que es el tema del ecosistema, pero que tendríamos que plantearnos esto qué implica. Y me parece que efectivamente tenemos un ecosistema de la edición y tenemos un ecosistema de la edición en América Latina que tiene como contexto el acceso abierto y la ciencia abierta. Y creo que ese ecosistema lo que nos dice es que tendremos que mantener un equilibrio entre los diferentes actores y los diferentes procesos. Así tendría que ser cualquier ecosistema. Cuando algo se sale de equilibrio, entonces empiezan a verse los problemas. Y creo que en este equilibrio tenemos que pensar que las investigadoras, los investigadores, les investigadores, no pueden ser solamente autores, ¿no? Hay una corresponsabilidad en evaluar la producción de otros y creo que eso se ve impedido por las cuestiones de la evaluación que no reconoce las tareas
de dictaminación. Entonces, lo que nos encontramos muchas veces en las revistas es que tenemos autores produciendo, pero no recibimos la misma respuesta cuando se trata de evaluar, incluso de los propios autores que nosotros publicamos, ¿no? Lo que nos levanta focos rojos de publicamos a alguien y después le solicitamos un dictamen y resulta que no tiene el tiempo. Entendemos que no tenga el tiempo, pero ahí vemos un problema. Lo mencionaba por ahí nuestra compañera de Claxo, el asunto del reconocimiento. Yo desde hace mucho he planteado que yo creo que el asunto no tendría que ser sumar más certificaciones a las tareas de la edición. No creo que sea positivo que ahora empecemos a dar puntos para quienes realizan las tareas de evaluación, sino que esto se vea como un asunto de corresponsabilidad y de solidaridad. ¿Qué es lo que yo planteo? Que si alguien en sus informes presenta que publicó un artículo, presente que al menos revisó otros dos, porque a esa persona lo revisaron dos personas. Y entonces esa nos da más esta idea de corresponsabilidad y de solidaridad ajeno o por lo menos tratar de salirnos de estos asuntos de la certificación y de la productividad, que es los que les digo que tendríamos que tratar de desvincular a las revistas para que no tuviéramos estos problemas. Porque lo que es cierto es que sí, los autores tienen estos derechos de los que habla Eduardo, de recibir respuestas prontas y demás, pero que muchas veces las revistas nos vemos impedidas. Y ya nada más para cerrar, porque estoy fuera del tiempo que me dieron, diría también que tendríamos que plantearnos el asunto también de la racionalidad de la producción. Creo que estamos planteando este asunto solamente desde el lado de los autores que tienen necesidades de producir y producir vinculados a una evaluación, y tendríamos que pensar también en los lectores. Me parece que los preprints sí dan una salida a este problema, pero no es necesariamente lo que hemos visto, por ejemplo, ahora en la pandemia, es que los repositorios muchas veces se han tenido que bajar artículos que efectivamente presentaban información errónea sobre los procesos de las vacunas, etc. Entonces, creo que hay que tomarlos con cautela porque también no hay la suficiente educación en los lectores para que distingan muchas veces cuál es un trabajo arbitrado de los lectores, no del ámbito académico. Ojo, por supuesto que del ámbito académico sí pueden distinguir entre un trabajo ya arbitrado y evaluado y entre uno que no lo es, sino que es un preprint, pero el lector común, que dentro del ecosistema de ciencia abierta tendría que ser un actor importante, no tiene todavía los elementos para distinguir esto y eso tiene cierto riesgo. Pero también esta lógica de decir, bueno, entonces subamos todo un preprint, sigue alimentando este asunto de la productividad, de sigamos dando respuesta, tenemos que presentar 5 artículos en un año, etcétera, pero no estamos pensando si esos artículos realmente están siendo leídos y consumidos. Yo creo que Redalic, por ejemplo, tiene también, y sería interesante mostrar esto, que tanta lectura tienen los artículos que se alojan, ¿no? Y entonces ahí veremos también si tendríamos que poner también elementos de racionalidad a este asunto de publicar y publicar y publicar. Y yo lo dejaría por el momento hasta aquí. Muchas gracias, Gaby. Gracias por las importantes reflexiones. Interesante escuchar la perspectiva de las revistas como instrumentos de certificación, la presión que hacen los sistemas académicos también hacia las revistas, el impacto en el uso de la tecnología, en la revisión por pares, el rol de los lectores. Bueno, muchas ideas que habrá que discutir en un momentito más. Estamos ya captando muchas preguntas al respecto. Muchas gracias, Gaby. Ahora es el turno de Viviana Martinovich. Viviana, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, editora ejecutiva de la revista Salud Colectiva y del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Bienvenida, adelante.
Muchas gracias por la invitación y por compartir estas ideas que son tan centrales en la práctica de la edición de todos los días de nuestro trabajo. Voy a retomar primero algunas de las cosas que estuvieron mencionando para después dar mi opinión al respecto. Creo que los tiempos van a seguir ampliándose si se sigue saturando el sistema, como decía Gabriela, con exigencias para volumen, porque el problema acá no creo yo, voy a discordar con Gabriela, yo creo que las revistas deberían seguir siendo instrumentos de validación de la ciencia que se produce, pero que no debería en los sistemas de evaluación haber una exigencia de cantidad de artículos, porque creo que eso es solo funcional para un sector industrializado que gana grandes sumas de dinero con esas cantidades, y que sí, que sea un instrumento de validación, pero no que en los sistemas de evaluación no esté incluida la cantidad, ¿no? Comparto con Eduardo la idea de que las prácticas están muchas veces vaciadas de sentido y que no se trata de aceptar o rechazar mecánicamente, sino que hay que recuperar cierta esencia original de lo que era la práctica de la revisión por pares, y que eso me parece que es un punto súper interesante para abordar, ¿no? En el artículo citan un trabajo de Melinda Baldwin, en el que ella aborda la dimensión histórica de la práctica de revisión por pares, y si bien ella menciona que es una práctica que se inicia formalmente en el siglo XIX, desde mi punto de vista la práctica de socializar y discutir previamente un trabajo antes de enviarlo para que sea publicado, está presente en muchísimas instancias académico-científicas, no es exclusivo de las revistas, y que aparece incluso que antes de la aparición de las revistas en el siglo XVII. Es decir, al leer la correspondencia de Descartes, de Newton, de tantos referentes del siglo XVII, queda claro que había una discusión previa a la publicación formal de ideas, ¿no? Y creo que nosotros, como en la práctica de autoría, también deseamos eso. Lo que deseamos es que el trabajo se discuta y se consensúe antes de publicarlo. Entonces, visto desde esta perspectiva, la revisión por pares no es una práctica exclusiva de las revistas científicas, ni fue creada en el siglo XX, sino que es una práctica históricamente consolidada que tuvo distintas manifestaciones y que creo que es que tiene que ver con las propias características de la narrativa científica. Es decir, desde sus orígenes las ciencias no fueron una expresión individual, no es que alguien mencionaba, digo, yo hago un postulado y sale, sino que la práctica científica desde sus orígenes se proponía generar consensos y discusiones colectivas. De ahí que la esencia de la revisión por pares es eso, es la discusión y el acuerdo respecto de algo antes de la publicación. Y esto es así desde hace varios siglos y es parte de la esencia de cómo las sociedades generan conocimiento científico, ¿no? Ahora bien, en la actualidad hay algunos aspectos que considero que son realmente preocupantes en el sistema de comunicación de las ciencias que tergiversan ese sentido original y vacían de contenido las prácticas. Y no solamente las prácticas de revisión, sino que están vaciando de creatividad la propia práctica científica. Y esto no lo digo yo, digo, hay grandes editoriales de, por ejemplo, de Bruce Albert, editor de la revista Science, o Randy Sheckman, o Marcia Engel, incluso en New England Journal of Medicine, digamos, hablando de los efectos nocivos de esa intromisión de una lógica capitalista industrial dentro del sistema de comunicación de las ciencias, que generan una distorsión de todos los valores, ¿sí? Entonces, y de alguna manera, no solamente en el sistema de revisión por pares, sino que desvaloriza o relega los temas innovadores o poco trabajados, se va hacia áreas de estimula una hiperproducción de textos, que está bien, eso es funcional para determinados sectores industriales, pero que en América Latina nosotros tendríamos que cuestionar ampliamente esa hiperproducción de textos que solo benefician a un sector, ¿no? A nosotros no nos beneficia en nuestro cotidiano ese sistema, ¿no? Y esta saturación del sistema, la sensación es que transformó a toda la cadena en una especie de fast food,
De hecho, en los entornos productivos altamente industrializados se redujeron los tiempos de revisión, pero se reemplazaron por una práctica de retractación. Es decir, las retractaciones aumentan cada vez más, pero ¿por qué? Porque se hace una revisión mucho más leve, y si el artículo tiene algún problema, se retracta después, pero yo cobré APCs en el medio. Entonces, es un instrumento para disminuir los tiempos, para seguir cobrando APC, pero retractarlo posteriormente. Y de hecho, las retractaciones están aumentando significativamente. Ahora, esa saturación del sistema no es nueva, ya viene de los años 60, ya el mismo concepto de Big Science, incluso ese trabajo ya clásico de Weaver, donde habla de la Big Science, que estaba destruyendo la ciencia, y que ya había en la década del 60 infinidad de bibliografías sin leer. Es decir, no es un efecto nuevo, esto no es del siglo XXI, esto ya tiene 40, 60 años de existencia en el sistema, solo que creo yo y entiendo que los conceptos de acceso abierto, y sobre todo el de ciencia abierta, vinieron a poner una expresión política, ¿no? De política científica, y de empezar a discutir estos temas, ¿no? En este punto, ustedes mencionan en el artículo la idea de la fatiga académica. Y digo que tiene que ver con esto, con la saturación del sistema, y que eso es un claro beneficio para determinados sectores. Ahora, desde nuestra práctica cotidiana, ¿qué es lo que... ¿cómo nosotros podemos modificar desde nuestra práctica? Voy a poner el ejemplo particular de nuestra revista. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese flujo de trabajo? Está claro que la tecnología, comparto con Gabriela, que la tecnología per se no modifica ninguna práctica, sino que son las acciones humanas las que van a generar cambios en las prácticas. Y en este caso, agilizar los procesos de revisión y de publicación se tiene que tornar para la revista en un eje central para poder cambiar algún escenario, porque es realmente un proceso bastante complejo. Ahora, ¿qué pasa? En el artículo mencionan ustedes que las revistas mensuales eran las que, si no me equivoco, si no recuerdo mal, tenían los promedios más altos. Y eso se debe a que si nos pasó a nosotros también, digamos, en cuanto crece el volumen de artículos recibidos, se ralenta necesariamente todo el cuerpo de revisiones, porque la capacidad operativa del equipo editorial sigue siendo la misma. Entonces, por más intención que tengamos de mejorar, si se amplía el número de artículos que pasan a revisión externa, necesariamente se extiende el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los otros elementos que pueden extender ese tiempo? Obviamente un flujo de trabajo poco ágil, o falta de respuesta, o que no haya claras las responsabilidades, también eso puede generar demoras, pero también que pasen a revisión externa artículos que tienen grandes problemas metodológicos, o los problemas que pudieran tener, también generan una ralentización de todo el proceso. ¿Por qué? Porque generalmente los artículos que tienen muchos problemas, es más difícil que se involucren. A aquellos revisores que se involucren en la tarea, prefieren no hacerlo, y si se involucran es un proceso mucho más largo, porque hay muchas mejoras que hacerle al artículo, entonces va y viene, falta esto, falta el otro, y eso demora muchísimo el tiempo de la revisión. Ahora, en nuestro caso, ¿qué nos pasó concretamente? Nosotros tuvimos un crecimiento, tenemos constantemente un crecimiento de artículos recibidos. En 2020 recibimos 470 trabajos, y esto nos llevó a rediseñar todo el flujo de trabajo. Y nosotros implementamos yo sé que Eduardo lo criticaba, pero implementamos una pre-evaluación. ¿Pero por qué? Porque no tenemos capacidad operativa para... movilizar 470, 500 revisiones. La verdad es que no la tenemos, y tenemos que ser muy claros en cuál es nuestra capacidad operativa. ¿Cuántos trabajos podemos publicar? Porque si no, después se da otro problema. Si nosotros dejamos entrar todo ese universo, después va a llegar una instancia donde va a haber una cola de publicación que tampoco es buena. Digamos, dejar entrar mucho después implica que hay que tener capacidad de procesamiento de publicación. Entonces,
nosotros incorporamos una instancia que está conformada por el editor responsable, un coordinador de revisiones, tenemos una persona exclusivamente dedicada a coordinar todos los procesos de revisión, y hay entre 18 y 20 editores asociados, que es ese cuerpo el que define en 10 días, no más de 10 días, si el artículo pasa a revisión externa o no. Y ahí tomamos una idea de la revista eLife, digamos que también socializada en todo este cuerpo de editores y editoras, en la cual debía pasar a revisión externa aquellos artículos que tuvieran altas posibilidades de ser publicados. ¿Por qué? Porque si no, desde nuestro punto de vista, se hace muy, casi imposible, digamos, terminamos dando un mal servicio. La edición entendida como servicio editorial, terminamos dando, digamos, nos van a terminar odiando los autores. Entonces lo que queremos hacer es, como en, de hecho desde nuestros comienzos teníamos una analogía con un restaurante de pocas mesas. A nosotros nos gustaría que poder tener un restaurante de pocas mesas con un muy buen servicio y que la gente tenga una experiencia gratificante en ese proceso. Bueno, para lograr eso no podemos tener volumen. El volumen es fast food. Necesitamos tener esquemas más controlados, pero no decimos que, bueno, nuestra revista... No, lo que habría que modificar son los sistemas de evaluación. Hay que dejar de evaluar cantidad, porque la cantidad no le resume, o sea, no le funciona, para nosotros no sirve. Es funcional para aquellos que cobran APCs, porque la cantidad es lo que le da volumen de ganancia, pero para nosotros no es así. Entonces se da como una especie de paradoja en la cual nosotros no tenemos en América Latina entornos productivos, científicos y editoriales altamente industrializados, pero los sistemas de evaluación sí privilegian esos entornos. Entonces, ahí creemos que hay una cuestión compleja. Para cerrar, digo que la ciencia abierta viene a reemplazar, o al menos a poner en cuestionamiento el valor de las ciencias en la sociedad, y viene a poner su dimensión política. Así que creemos que puede llegar a haber algún cambio estructural que mejore y que le dé sentido a las prácticas que venimos realizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Realmente interesante también entender cómo desde el punto de vista del capitalismo y de la presión que para las editoriales comerciales resulta beneficioso, ¿no? Para el caso latinoamericano, no es nuestro caso, no es nuestro contexto. Muy interesante, muchas gracias. Tenemos ya solo 5 minutos para cerrar la sesión. La verdad es que tenemos una gran cantidad, más que preguntas, comentarios. Algunas preguntas han llegado. Francisco nos ha ayudado mucho con las respuestas en la caja de las preguntas y respuestas. Tenemos varios comentarios, pero yo quisiera pues darle la palabra a Eduardo en 3 minutitos para darle el derecho de réplica y contestar algunas de las cuestiones que aquí fueron señaladas por nuestros editores comentaristas, y pues un mensaje de cierre de Banu para cerrar el evento. Les pido a los panelistas pudieran revisar también los comentarios que están en el chat. La verdad, la discusión es muy interesante, hay mucho que ver, pero creo que no nos da tiempo en esta ocasión poder seguir ahondando en el tema. Entonces, Eduardo, por favor. Gracias, pero no hay ninguna réplica. O sea, más bien creo que hay un enriquecimiento, y estoy de acuerdo con todos los puntos que ha planteado Viviana, Gabriela y Francisco. Podré tener ciertos matices en un punto, pero concuerdo totalmente. Y nada más querría tal vez destacar unas ideas. Sí, el preprint ayuda, pero el problema de todo esto es la evaluación. Ya lo dijo Gabriela, ya lo dijo Viviana, es la evaluación lo que ha pervertido el sentido de la comunicación. Mientras no modifiquemos los sistemas de evaluación, evidentemente que seguirán creciendo la llegada de artículos, y evidentemente que los sistemas editoriales se verán colapsados. Creo que hay que explorar la idea de la corresponsabilidad que ha planteado Gabriela. Me parece interesante, al menos dejarla clara a los autores. No sé si después seamos corresponsables con esa revista, pero sí que nos dejen claro
que nos están publicando y que eso llevó a cabo un trabajo de todo el equipo editorial, porque es algo que en el momento en el que se hablaba no necesariamente lo percibimos, así como cuando decía Francisco, no olvidemos que esta es una tarea humana, ¿no? O sea, es fundamental. Y creo que esos son elementos que hay que enfatizar, porque esa es una, por ejemplo, de mis críticas que yo le planteo al acceso abierto. Nadie sabe cuando baja uno un documento bajo muros de pago de la universidad o cuando uno descarga el acceso abierto, y nada es gratis, todos lo sabemos. Y eso ha permitido que uno no entienda, el investigador no entienda, cuándo está pagando la institución o el país y cuándo para poder hacer esa información gratuita. No hay ese análisis, digamos, y no todo acceso abierto lleva un sello, que sería bueno, diga, ¿verdad? Acceso abierto, al menos para entenderlo, aunque hoy nos volvemos a lo mismo, acceso abierto y es todo. O sea, el problema es que es qué tipo de acceso abierto y quién va a tener el control de la comunicación académica. Y aquí querría regresar al problema de la ciencia abierta y a toda la tarea que tendrá Laura para desarrollar con FOLEC, porque si no regresamos a los sentidos últimos de la investigación en el sentido de la comunicación, esto no va a tener ningún sentido. Y podremos hablar de elementos que hay que aclarar, la recepción y la aceptación, y que sería muy padre que se pusiera el primer envío, el segundo envío y el cuarto envío para que se entendiera la complejidad de lo que implica el proceso de revisión por pares, pero eso no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo, que es la certificación de esto. Entonces creo que también hay que plantearse el asunto de la revista continua, que se ve claramente como una solución para muchas cosas, pero que, como planteaba también Viviana, no siempre es la solución y no tenemos necesariamente que abrir todo, pues porque simple y sencillamente no se trata necesariamente de abrir todo, pero nunca olvidemos que el proceso de revisión por pares es un proceso de validación, es un proceso de incrementar valor, ¿no? Que no de certificación, son dos elementos que me gustaría diferenciar. Y regreso, es el problema de la evaluación. Y aquí tal vez, nada más para hablar otro elemento que hemos hablado desde la perspectiva discursiva, retomar la narrativa del sentido mismo de la investigación, es que debiéramos hacer investigación, programas de investigación. Pero los investigadores hoy publicamos artículos, no hacemos programas de investigación. Si el día de mañana nosotros volvemos a publicar esto con los datos de 2020, la mayor parte de las personas van a pensar que estamos haciendo producción salami. Pero no, estamos actualizando una información. Ni querríamos darle el peso de ser la contribución primera, pero no nos dan otras posibilidades desde la perspectiva de la comunicación. Entonces, si, creo que esta es una idea con la que querría cerrar y tendríamos que los investigadores volver a plantearnos la idea de producir programas de investigación. Porque es paradójico que tengamos una metodología, que tengamos los datos y no veamos, no vemos que se actualicen estos artículos. Cuando al investigador sería muy fácil hacerlo, pero como estos programas de certificación ya no consideran añadido de valor, pues entonces eso va hasta el perjuicio del investigador. Cuando si habláramos de programas, pues uno podría estar actualizando relativamente las cosas sin ningún esfuerzo y no tendría que estar escribiendo las 30 cuartillas que nos piden para un asunto, a no ser de que quisiera uno rediscutir las cosas. Porque una cosa es actualizar datos y otra cosa es rediscutir la discusión. Son dos cosas distintas, pero les agradezco profundamente, me llevo muchísimas ideas, nos llevamos muchísimas ideas, sí nos da otra concepción y con toda seguridad todo lo que han planteado ustedes y todo lo que han planteado en las preguntas los asistentes nos darán posibilidades para poder continuar con este programa de investigación y tal vez a poder aportar más. Muchísimas gracias a todos, en verdad, por su participación. Muchas gracias, Eduardo. Please, Banu, could you give us a final message from the UNESCO perspective on this research? Thank you so much. You know, I was in fact, you know, whenever you guys were presenting, or you know, in fact, you know, like so many quite interesting messages that appeared in
in the chat box, and I was overwhelmed, totally overwhelmed. And what I was doing was, I was Francisco was in fact, very kind to translate, relevant pieces and sending it to me. So I was in fact reading that and following, all the entire discussion. And I think I got very much, overwhelmed by what was happening today. One of the things, that we realized is maybe evaluation and peer review process is simply the iceberg of what editors or the publication cycle essentially faces. So perhaps, from my point of view, I would like to learn, about everything. Instead of simply, scratching on the surface, let us in fact, deep dive into this. So I think, it's quite interesting, what I learned there, it's simply, as I said, tip of the iceberg. What I suggest is, if you all agree, I would like to invite, everyone, maybe to a similar, webinar in a month's time, where what we will do is, we will in fact bring the overall discussion of the publication cycle from the perspective of a researcher. I mean, editor. Sorry. And then, what we will do is we'll try to identify a few things, that editors would like, our intervention to move forward. Essentially, to recognize a few things, but at the same time, take it up as a research challenge or something, that can be done in say early 2022. So this is an invitation again, and I think, I will be discussing with Folek, Klaxo, as well as with Redelijk team. And then what we will do is, let us in fact, get back to this problem again. Try to essentially come up with, a few research questions that needs to be done in, say, early 2022. So something that we have essentially done, from the perspective of evaluation is essentially we have simply scratch the surface. Let us deep dive and try to come up with other problems that we can collectively as a team can solve and take this thing forward. This is a fantastic discussion. I was overwhelmed and I look forward to interacting as well as working with you in the days to come. Thank you so much, and it was in fact wonderful. Thank you. Over to you, Ariane. Thank you very much, Banu. Thank you very much to UNESCO, Klaxo, Folek, all the people involved. Muchas gracias a todos, a nuestros editores panelistas y a los participantes que se mantuvieron conectados por un poquito más de 1:30. Les haremos llegar una constancia de participación también a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Francisco, gracias. Laura, Viviana, Gabriela, queridísimo Banu. Excelente, muchas gracias. Gracias por todo, gracias por participar. Nos llevamos muchas ideas, en verdad. Gracias. Gracias. Nosotros también. Gracias a ustedes. Excelente. Muchas gracias. Gracias.